El Senado inició el trámite para declarar indigno al magistrado Gustavo Malo y llevarlo ante juicio ante la Corte Suprema de Justicia. Malo es investigado por su presunta participación en una red criminal para favorecer ilegalmente con sus fallos a altos funcionarios públicos. Brigitte Mendoza. La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes rindió informe a la plenaria del Senado sobre el caso del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo, salpicado en la investigación del conocido cartel de la toga. Un expediente con más de 90 pruebas testimoniales, periciales y documentales en contra del magistrado Gustavo Malo entregó la Comisión de Acusación a la mesa directiva del Senado. Malo es señalado de recibir dinero a cambio de favores judiciales a altos funcionarios. Durante 5 meses trabajamos arduamente. Dimos plenas garantías procesales y encontramos que en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de Casación Penal, había una empresa criminal. Será ahora la Comisión de Instrucción del Senado la que estudie el documento de más de 5.000 folios. Esta deberá presentar a la plenaria la aceptación o rechazo de la acusación. Se estudiará en la comisión, muchas veces esa puerta cerrada por la delicadeza del expediente, ahí de todos los partidos políticos, de tal manera que ahí no puede haber ningún contubernio, sino se trabaja en derecho, se cumple casi una función judicial dentro del Senado de la República, esa es dentro de las funciones que tiene el Congreso. Yo creo que en unos 2 o 3 meses estaría más o menos preparado el informe para que el Senado en pleno defina si se ha trasladado a la Corte para el conocimiento del proceso. La Comisión de Instrucción está conformada por 7 senadores de diferentes bancadas que actúan como jueces dentro de la función judicial del Congreso. No vamos a darle una razón más para que vayan a tener dudas de las decisiones que toma el Congreso de la República de Colombia, en este caso como un juez marginal en este proceso en contra de unos magistrados que han burlado la confianza que les ha entregado el pueblo colombiano. Si la acusación es aceptada por el Senado, el magistrado Malo perderá su fuero y quedará a disposición de la Corte Suprema de Justicia.